hola buenos días buenos días buenos días tardes buenos días. Buenos días a todos, buenas tardes y un momentito más empezamos. Buenos días. Hola Doris, hola Ana Paula. Hola Marco. Buenos días. ¿Dónde estás? En el Polo Norte. Tan abrigado. No bueno, hace un frío aquí, México lindo y querido. La gente cree que en México siempre hace calor. Nosotros sí, claro. creemos equivocadamente. Buenos días a todos. Saludos. Buenos días. Buenas tardes, buenos días a todos. Son tardes para otros, buenas tardes. Ya está. Buenas para todos, buenas tardes, días. Bueno verlos con frío y con calor. Llegamos a noviembre. Llegamos a noviembre, me encanta. <laughs> sí, parecía. Permíteme sacar. Uh. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches todavía, ¿no? <laughs> eh, a nombre de, de Guita, pues es un placer tener a, a Mariano con nosotros el día de hoy. Pues muchas gracias a Doris, a Jan por hacer posible estos encuentros tan maravillosos. Eh, tenemos gente de muchos lugares. Eh, me da mucho gusto que, que nos podamos conectar así. Eh, voy a pasar la palabra a Jimena, que va a leer el calendario del alma, y luego a, a Jan muy buenos días a todos y bienvenidos. buenos días gracias voy a leer el calendario del alma primero para el hemisferio norte siento fecunda mi propia fuerza que cobra pujanza y me da al mundo siento que mi propio ser se fortalece y se encamina a la claridad en el tejer del destino en la vida. Hemisferio sur. Mi yo ha resurgido de la singularidad. Se congeló la imagen. Y se descubre a sí mismo, como manifestación cósmica en las fuerzas del tiempo y del espacio. El mundo se muestra por doquier, como arquetipo divino de la verdad de mi propia imagen. Muchas gracias. Uh, muchas gracias, uh, Jimena y Ana Paula. Um, uh, y por favor, um, Quiero que pidiera a todos de silenciar sus micrófonos. Um, y hoy estoy, um, estoy muy feliz de que tengamos a Mariano Casanets con nosotros hoy. Um, Mariano estudió y enseñó física y música antes de ser ordenado sacerdote de la comunidad cristiana en 2004 y después fue parroco en buenos aires hasta 2019 y desde hace un año dirige el seminario de la comunidad cristiana en stuttgart en alemania junto con su colega y entre otras cosas, se ocupa intensamente de cuestiones de educación para adultos en el contexto actual. Y nos complace haber podido ganarlo para nuestra serie de conferencias. Um, y sí, ahora estoy muy feliz que pues, tenemos la oportunidad de oír. Tu charla, Mariano, sobre el corazón y la corona. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias, Jan, por este saludo. Estoy tratando de ubicar ventanitas con rostros conocidos para intentar trascender la distancia también y que lo que pase hoy tenga un carácter más real que lo que la digitalización propone, seguramente lo lograremos. Bueno, hola Doris, hola a tantos que están por ahí. Bienvenido Esta mañana. charla, gracias. Esta charla tiene este título, Corazón y Corona, por obvias razones. Una de ellas me gustaría hacerla explícita y es eh, desde que hace un año se empezó a hablar de esta situación generalizada en la humanidad con esta palabra, corona. Esta palabra fue revestida de un carácter incómodo. Cuando cada uno de nosotros escucha la palabra corona, hoy en día resuena de una manera muy diferente a lo que ocurría hace más de un año. Y yo me propuse ya desde el comienzo luchar para que esta palabra sagrada continúe siendo representante de lo que quiere posarse en nuestra corona, en nuestra cabeza, y no representante de lo que nos hace daño. Es un juego interesante del destino que en el centro de la atención de la humanidad apareció este término. Con una resignificación hacia lo dañino, lo peligroso, hacia lo invisible que atenta contra mi integridad, cuando en realidad esta palabra hace referencia tanto a lo que quiere depositarse en nuestra cabeza como a aquello que vive en nuestro corazón. Por eso las cuestiones del corazón se llaman coronarias. Tenemos una corona en el centro del pecho y una corona invisible sobre la cabeza. Y la relación entre estas dos coronas ha sido un, uno de los misterios evolutivos con los que la humanidad viene creciendo. Y me gustaría referirme un poquito a estas cuestiones y a cómo esto nos puede ayudar a encauzar de una manera plena de sentido la búsqueda que esta situación nos propone. En particular, en lo que hace a la posibilidad de desarrollo de relaciones con otras personas. Si el otro es el portador de una corona, en tanto coronavirus, puede que yo lo, lo vea, lo entienda, lo interprete como un riesgo para mí. Y si el otro es un portador de corona real, corona de rey, y de corona cordial, corona del corazón, puede que sea un compañero de camino incluso un maestro o un terapeuta para mí. Y yo me propuse personalmente saludar desde aquella época a las personas, eh, no solamente hasta luego, sino un abrazo con corona de Rey Mago, intentando la invitación a recordar de qué se puede tratar esta palabra y aquello que nos invita a desarrollar en nosotros mismos. En, en la época del adviento que se inicia muy pronto y que nos, nos llama hacia los misterios de la Navidad, nos vamos relacionando con el camino de la humanidad hacia ese nacimiento. Y ese camino es descrito, entre otras cosas, como el recorrido de reyes y de pastores. Reyes y pastores son de alguna manera representantes de corona y corazón. Los reyes que van descubriendo su capacidad de comprender la realidad y entonces de tomar decisiones plenas de sentido al servicio de aquellos a quienes ellos conducen, formadores de cultura, y los pastores cuyo corazón desarrolla la capacidad de percibir al otro, por eso son pastores, y pueden guiar a otros en el camino que esos otros necesitan, no por el propio camino. Un pastor es alguien que elige el próximo paso al servicio de aquellos a quienes guía. Y ese próximo paso no es necesariamente el que él individualmente haría según su propio desarrollo personal, sino lo elige porque otros lo necesitan. Y como vemos, con estos dos arquetipos estamos en medio del, eh, del misterio del acompañamiento terapéutico. ¿De qué manera me capacito para percibir al otro e ir caminando de tal manera que ese otro pueda crecer saludablemente. Ya no es solamente indicarle lo que tiene que hacer, sino es ir con él. Por eso se lo llama terapia. Terapia significa acompañamiento. Viene del griego terapeuin, que significa ir caminando con. Los terapeutas tenían que estar dispuestos antiguamente a recorrer los caminos de otros y no solamente los propios. Era una tarea consagrada al servicio. Ya, ya no se buscaban las experiencias que me iban a hacer bien a mí sino que a partir del momento de la consagración terapéutica, mis decisiones personales eran tomadas en base a cómo repercutían en el otro a quien yo acompaño. Se puede decir que hoy conocemos esta, esta actitud en lo que podríamos llamar padrinos. Los padrinos son personas que se ponen a la vista de sus ahijados para tornarse, digamos, ejemplos. Un padrino no puede ser una persona que quiera esconderse de su ahijado. Tiene que estar dispuesto a ser visto. Y de esa manera, ser un guía para el otro. Si no, no va a estar perceptible para su ahijado. Y por supuesto, tiene que poder interesarse por el camino de su ahijado y realizar entonces los actos que el ahijado necesite. Estos arquetipos están en, en nuestra cultura queriendo desarrollarse, invitándonos a cualidades más eh, maduras, más poderosas del ser humano. Y me resulta un fenómeno muy interesante que... Este tema del coronavirus nos está nublando la sensación que nos produce la palabra corona. Yo quiero hacer mi aporte a rescatarla e invitar a otros también a que podamos hacerlo. Hay un fenómeno muy maravilloso en el desarrollo embriológico de los seres humanos, y es que cuando lo que va a ser el cuerpo físico todavía está en un estadio muy primario, abierto se podría decir, comienza a moverse lo, lo que va a ser la sangre de manera muy misteriosa, sin haber todavía un sistema de caños que la guían. Sigue siendo hoy en día un gran misterio de la embriología, ¿qué dirige ese fluir en ese estadio tan primario? Y es ese fluido que en su recorrido va dejando una huella que va conformando las venas y arterias. Esa misma huella... Es el lugar por donde luego la sangre va a correr. Y mientras todo esto ocurre, este proceso de formación de entorno desde el movimiento, ocurre que por encima de la protocabeza surge un órgano también muy enigmático y que comienza a una peregrinación desde por encima de la cabeza hacia abajo, abajo es relativo, hacia el centro, y se interioriza, y en el momento en que se interioriza, se une con ese proceso formativo de, de recorridos, de caminos, y ocurre algo muy maravilloso. Y es que de un momento a otro, cuando, cuando se teje, se entreteje con esa formación, empieza a latir ese órgano. En ese momento mágico. Es un momento de profunda integración. Es un momento de de ensamble, de llegar así, de comenzar a vibrar con los ritmos de la tierra. Y este órgano tan enigmático, que va a ser el corazón, fue embriológicamente la corona. Ni más ni menos nuestra corona se convirtió en nuestro corazón. Y por eso, lo que decíamos antes, las cuestiones del corazón se llaman coronarias. Y uno puede preguntarse entonces, ¿con qué pensamos realmente? ¿Cuál es nuestro órgano del pensamiento? ¿Pensamos con el cerebro? pensamos con los huesos, con el hígado, ¿con qué pensamos? ¿Con el corazón pensamos quizás? ¿Con los riñones? Quizás el pensar sea una tarea mucho más multiorgánica y sea una capacidad que nos invita a la integración de lo que sucede. Nuestro pensar tiene básicamente dos gestos, el analítico y el sintético. El gesto analítico separa, rompe y deposita a la vista elementos que eran enigmáticos hasta ahora para uno. Si el pensar terminara su tarea en ese estadio, lo que haría es convertirnos en eh, desquiciados. No podríamos comprender nada. Solamente tendríamos elementos sueltos a la vista y no podríamos encontrar sentido en nada. Parece que hay algunas... Algunos inconvenientes técnicos, esperamos que se acomode. ¿Funciona? ¿Se está escuchando? Bien. Esta otra capacidad del pensar, la de sintetizar, es la que reúne todos ese, esos elementos que fueron puestos a la vista por el pensar analítico y se reúnen en un complejo lleno de sentido. El la capacidad sintética del pensar. O, como estamos en un contexto de la pedagogía curativa impulsada por Rudolf Steiner, lo nombramos a él, ya que estamos también, siempre viene bien. Él llamaba a esta capacidad sintética la razón y a la otra intelecto. Depende de la traducción, igual no importa. En alemán. Verstand, el pensar intelectual analítico. Vernunft, el pensar sintético razonable. Es cuando uno dice, esto me resulta razonable. Tiene sentido. Se relacionan unas con otras las cuestiones. Y a partir de ese momento, ese cuadro se conforma como una unidad para cada uno de nosotros y podemos decir que comprendemos una situación. Ese gesto integrador que tiene nuestra corona que se hizo corazón, lo tenemos en nuestra capacidad de pensar. Y sobre todo cuando interviene en ese proceso de síntesis el interés amoroso por el otro, que es un aspecto del pensar interesante, que no siempre tenemos en cuenta. Que el otro me importe a mí también es parte de mi proceso de conocimiento. Tú eres alguien, no algo. Me di cuenta de tu entidad soberana. Y Rudolf Steiner describe a esta, este descubrimiento, este conocimiento profundo, la, eh, como la, la percepción del yo del otro, si se quiere, como el inicio de la posibilidad terapéutica. Recién cuando percibo yo al otro como un alguien, puedo recibir del otro el derecho de ayudarlo. El otro me convierte a mí en su terapeuta. Esto pasa con todo paciente y médico también. Una persona que es licenciada en ciencias médicas y matriculada todavía no es el médico de una cierta persona hasta que esa cierta persona no lo consagra como tal. Y entonces empieza a crecer un vínculo médico-paciente que posibilita la terapia. Cuando se habla hoy en día de la, del acompañamiento terapéutico virtual, entre comillas, o digitalizado, uno se pregunta hasta dónde puede llegar a ocurrir ese fenómeno básico. O cuando uno visita a médicos, me ha pasado acá también, a mí en Alemania, y el médico mira su pantallita y uno está acá de costado, sentado, y va preguntando, ¿qué le duele? O qué sé yo, por suerte pregunta, ¿qué le duele? Por lo menos la pregunta de Perceval está. ¿Dónde le duele? Bueno, me duele la rodilla. Ajá, y mira en la pantallita, ¿no? Pero mi rodilla está acá, señor. Sí, sí, sí. Espere que estoy tipeando. Y después, a lo sumo, soy una rodilla. ¿no? Hasta que sea un ser humano, pasa un tiempo. Bueno, este proceso de especialización terapéutica va en el sentido opuesto del origen del acto terapéutico en la percepción del alguien del otro surge de haber encontrado la entidad que sintetiza, que, que da sentido a todo lo que le está pasando al otro, que es el yo del otro. Es decir, el terapeuta inicia su recorrido terapéutico para el paciente cuando lo declara rey al otro, soberano. Es decir, el terapeuta es un rey que sirve a otro rey. El paciente no es un súbdito. El paciente es incluso el que me está consagrando a mí como terapeuta en ese momento. Lo mismo vale para los niños, con sus maestros, etc. Para toda relación terapéutica, o sea, de acompañamiento. Steiner describió este principio terapéutico en todos lados y de una manera maravillosa en el curso de Pedagogía Curativa. Y me gustaría acercar una especie de recomendación eh, autoeducativa que aparece en ciertos libros sagrados de la humanidad, conocidos a veces con la palabra Evangelio. Que donde se describe en un momento, un pequeño, en un pequeño pasaje muy corto, un recorrido de construcción del ser humano hacia capacidades como estas. Se conoce a este tramo como las bienaventuranzas. Son un pequeño tramito del capítulo 5 del Evangelio de Mateo según Mateo, y allí se describen nueve pasos en el desarrollo de un ser humano. Son nueve. Los que quieren pueden buscar el texto, si quieren. Yo querría referirme a las primeras tres. Las nueve bienaventuranzas pueden entenderse también como un recorrido formativo. La palabra bienaventurados es muy buena en castellano como traducción de la palabra macarios o macarioi en plural, bienaventurados. Significa algo así como están en el camino sensato o estar en el camino correcto, adecuado, andando en la buena aventura. En el camino que lleva a lo bueno, podría decirse también. No significa que está todo listo. La palabra feliz, hay algunas traducciones, en latín aparece félix a veces ahí también, o felices los que a veces se traduce. En realidad significa eso también, no significa contento, feliz. Gran tema, la felicidad. No significa alegría, felicidad. Significa bienaventuranza. Estar en el camino pleno de sentido. En un camino que lleva a una transformación plena de sentido. De esta manera podemos volver a también eh, conquistar la palabra felicidad. ¿Sos feliz? La estoy pasando difícil, pero sí. Es parte de mi bienaventuranza, de la buena aventura. Entonces, como lo que nos está pasando ahora, ¿no es cierto? A todos. Es parte de nuestra bienaventuranza humanitaria descubrir estos misterios. Gracias a un golpazo global del destino. La primera, bienaventuranza, tiene ya una dificultad en la traducción que aparece en muchos textos. Normalmente se lee como bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, la cuestión es que ahí no dice la palabra pobres sino que dice la palabra mendigos en griego. Cuando uno lee la palabra pobre, es un adjetivo en este caso sustantivado, los pobres, describe un estado, describe una situación, la falta de algo, que ahí está, así, está pobre. La palabra mendigo hace referencia a una actitud de aquel que reconoce una cierta pobreza. El mendigo es el que, habiendo reconocido una cierta pobreza, sale a buscar resolverla, pidiendo ayuda y es la situación de toda persona que se transforma en un paciente de un terapeuta es aquel que se acerca con un pedido de ayuda ese es el mendigo y vemos qué diferente es si uno escucha de una u otra manera esta frase hay una un gesto si uno pudiese traducir en gestos esta idea del mendigo, no sé si se va a ver, espero que sí, por las pantallitas voy a hacer el esfuerzo, que es poner las manos como un cuenco y elevarlas. Uno tiende a pedir, elevando las manos, hacia aquel que nos puede dar lo que nos falta. Y esta, esta formación de cuenco que uno hace con las manos, es uno de los más antiguos misterios que representan el aprendizaje. Todo el taoísmo trabaja con esta idea de poder formar el cuenco, por ejemplo. Y una vez que uno forma el cuenco, también se lo puede llamar el grial o el cáliz la forma de ese cuenco va a ser idéntica a la forma del contenido que aparezca en él. Traducido en términos de proceso de conocimiento, la formación del cuenco es el planteo de la pregunta. Y la respuesta va a ser aquello que llene ese cuenco con la misma forma del cuenco. Por eso los maestros han indicado siempre el proceso de conocimiento como un proceso de formación de la pregunta. Y la respuesta a la pregunta la han descrito como el fenómeno de la gracia. Cuando la pregunta está madura, el que pregunta descubre la respuesta. E interesantemente la respuesta proviene de observar la pregunta. Por eso también una información no es una respuesta hasta que no tenga yo la pregunta. Y pasa desapercibida por el quien no tiene la pregunta. Porque el órgano del pensar es un órgano que conforma preguntas. Por eso Percival, ya que estamos, lo volvemos a, a traer, tuvo que encontrar la pregunta y la capacidad de preguntar. Y en el momento en que Percival pregunta, ¿cuál es tu dolor? Esa pregunta implica que sabe que hay un dolor, sabe que hay un tú y sabe que quiere disponerse a acompañarlo. Esa pregunta ya lo transforma a él en terapeuta. El poder preguntar, ¿cuál es tu dolor? Y este recorrido... Podríamos también describirlo en, en palabras modernas como un pensar empático. Yo voy gestando mi pregunta que te hace aparecer a ti. Mi pregunta es, ¿quién eres? ¿Y cuál es, tu, cuál es el sentido de tu próximo paso? ¿Hacia dónde? Yo estoy dispuesto a colaborar, pero necesito estar dispuesto a que lo que provenga del otro sea del otro y no proyectarlo yo. Ahí vienen todas las dificultades de, de, de ser terapeuta que conocemos de la psicología de la terapia, que es todo lo que tiene que ver con las proyecciones del terapeuta, con las cuestiones no resueltas, eh, que no han madurado en un gesto de servicio, etc. Todos estamos en la misma situación, los que hemos emprendido tareas de servicio. Y entonces, ir con un gesto de la pregunta hacia el otro, un tanteo, nos capacita para poder encontrar una propuesta sensata para él, lo que el otro necesita. Steiner describía que este proceso de percepción del otro, de, de hacerse al misterio del otro, nos permite desarrollar conocimiento genuino, que dada también la capacidad de la compasión, o sea, de la empatía, de interesarme por lo que siente el otro, me transforma en un terapeuta genuino. Esta primera bienaventuranza hace referencia a la capacidad de pensar. Ser mendigos de espíritu consiste en darnos cuenta que podemos recibir espíritu. Si no, no pido nada. Por eso es muy importante corregir esa traducción. No se trata de quedarse pobres para entonces tener el reino de los cielos. Se trata de darnos cuenta de nuestro grado de pobreza y transformarnos en mendigos para ir pudiendo conquistar un pensar genuino que luego pueda estar al servicio, por ejemplo, de la necesidad de otro. Y es interesante que esta bienaventuranza no dice bienaventurados los mendigos de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos dice porque de ellos es el reino de los cielos y estamos en ese en el centro del misterio de que en el momento en que la pregunta se conforma la respuesta ya está allí los que quieren profundizar este tema desde el punto de vista del proceso de conocimiento pueden Leerse a sí mismos en voz alta es muy lindo. El libro de Rudolf Steiner, que se llama eh, Teoría del Conocimiento o Gnosiología en base a la visión cristiana del mundo, es el GA número 2. Allí se describe este proceso de mendicidad de manera magistral y, por supuesto, toda la primera mitad de la filosofía de la libertad. Y tantos otros. Verdad y ciencia, hay un montón de, de, de libros donde está en el Este tema es quizás el centro del desarrollo del trabajo antroposófico. Tornarnos mendigos de espíritu, no pobres. Y entonces necesitamos la autoridad que nos diga por dónde va, si somos solo pobres. Podríamos decir que pobres es la instancia del autoconocimiento, mendigo es la instancia de la autoeducación. Yo ya comienzo el proceso de transformación, me pongo activo allí y grito y pido. La segunda bienaventuranza dice algo así como bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ahora sí en, en futuro consuelo y aquí tenemos un gran misterio que nos invita al ámbito del sentir cuando una persona llora ocurre que ha llegado al límite donde la intensidad de su sentir no es digerible hacia adentro, digamos. Y ocurre una especie de eh, expresión en el sentido de exprimir el cuerpo. El sentir exprime el cuerpo y uno llora. Toda la actividad glandular está basada en ese mismo proceso, en el cuerpo. Es una actividad anímica, si queremos, nosotros ahora en este contexto la llamamos astral también, más correctamente, porque es corporal ya, que presiona de tal manera que llega a expresarse esa presión como una excreción glandular. Estamos en el límite donde el alma no puede digerir lo que está pasando y entonces se expresa hacia el cuerpo. Y lo que ocurre, conocemos todos, es una especie de alivio cuando comienza el llanto, esa frontera. Estas personas que están descritas allí como bienaventuradas, aquellos que pueden llegar a la frontera del sentir donde aparece el llanto, son aquellas personas que no han anestesiado el sentir antes. Son las personas que han podido hacerse hasta esa frontera sin escaparle al sentir antes. Es decir, que han Usado toda su capacidad de digestión anímica, de comprensión hasta donde han podido, y hasta ahí llegan. Y entonces lloran. No es el llanto del niño el que está aquí siendo eh, indicado. Estas palabras fueron dichas ante discípulos, ni más ni menos, no ante pequeños niños es decir, personas en un proceso autoeducativo, discípulos. Y esta frontera, donde el sentir es tan intenso que ocurre el llanto, es la frontera donde se desarrolla una capacidad que hoy en día también tiene un poco de mala fama que es la capacidad de sufrir. Hay algunas traducciones incluso donde está la palabra los que lloran, traducida como los que sufren. Es muy interesante esa versión. Pero hay que entender el proceso primero. Sufrir es la capacidad de transformar un dolor en propio. en tornarlo una cuestión anímica. El alma es aquello que interioriza, que apropia lo que me pasa. Steiner describe de esa manera alma en Teosofía de una manera muy hermosa. Alma es mi mundo propio, el mundo propio de un yo, dice él ahí. Cuando tengo un dolor, todavía no es mi mundo, me duele la pierna. Uy, cómo me gustaría que no me duela la pierna. Pero en el momento en que yo me doy cuenta que es mi pierna, ah, un momento era mi pierna, y digo, hola, dolor de mi pierna, ¿qué tal? Sos parte de mi historia. Y empieza un proceso de apropiación del dolor, ese proceso va conformando sufrimiento. Estamos reconquistando palabras sagradas, ¿no? Corona. Sufrimiento. Es una de las capacidades más grandes de un alma humana. La posibilidad de transformar un suceso como el dolor, que es nada más que una experiencia sensorial muy intensa, ni más ni menos, en un lenguaje, en una palabra de mi biografía. Y si prestamos atención, vamos a ir descubriendo, gracias a que somos mendigos de espíritu, que ese dolor habla. Y todos los dolores son diferentes. Si uno le presta atención, vamos a poder empezar a interpretar la, la, el poema del dolor, si se quiere. Gracias a que podemos, nos animamos a llegar hasta esa frontera donde empieza a ocurrir el sufrimiento. Vemos qué importante es la valentía de llegar a esas fronteras, transformar la pobreza en mendicidad, transformar el dolor en sufrimiento. Cuando Hablamos en idiomas más antiguos, en lugar de decir sufrimiento, diríamos pasión. La pasión, por eso a la pasión de Cristo se la llama la pasión de Cristo, es el sufrimiento de Cristo. Cuando, cuando entramos en ese proceso, iniciamos nuestra pasión. Y la capacidad de tener una pasión en este sentido, ¿sí? la palabra se usa hoy en día coloquialmente como estar apasionado, aunque viene en el mismo lugar, tener un, un, un sentir muy intenso. La capacidad de sufrir, de tener pasión, se va a convertir en un órgano de percepción del sufrimiento del otro y va a darnos la posibilidad de desarrollar compasión. La palabra empatía se usa mucho hoy en día, es un poco más neutra coloquialmente, sin embargo, en el contenido eh, real de la palabra, empatía. Está un poco entrometido ya, es sentir en. Patos es el origen de la palabra pasión. Compasión deja al otro un poquito más libre. Pero hoy en día se usan de otra manera, no importa. Juego ahora con las palabras nada más que para orientar la mirada hacia ese proceso donde uno puede resonar con el sufrimiento del otro sin quitarle al otro la soberanía sobre su proceso. ¿Alguien pregunta si la palabra misericordia va en esa misma dirección? Sí. Ahí está el cordio, el corazón. Uh -huh. Abrazar con el corazón. Pero sin meter al otro adentro. <laughs> sino permitiendo esa distancia del encuentro entre soberanos. Mi compasión no es tu pasión. Yo no estoy sintiendo tu dolor. Estoy resonando con tu dolor. Tomo en serio tu proceso de construcción de tu pasión. Y de esa manera, por ejemplo, uno puede tornarse una, un terapeuta de cuidados paliativos, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿no? los médicos que trabajan en cuidados paliativos están todo el tiempo, si están despiertos al tema, eh, tanteando esa frontera ¿hasta dónde, a, hasta dónde mermar la intensidad del dolor del otro sin quitarle soberanía sobre lo que le está pasando también podríamos dormir al otro y quitarle su capacidad de, de entender su dolor, de sufrir. Recomiendo siempre con este tema un libro que para mí fue muy importante en este sentido, que se llama ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? De Robin Norwood, que fue la misma psicóloga estadounidense que escribió... Las mujeres que, se aman de, que aman demasiado, no que se aman, las mujeres que aman demasiado. Ella misma tuvo una, una crisis muy grande en su, en su historia y escribió en la época en que había florado el SIDA, por ahí es interesante ahora en el paralelo con esta cuestión del, del coronavirus y toda esta historia. Ese libro, eh, como transformación de esas preguntas de una queja y un rechazo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Me hincha ahora que venía tan, todo tan bien en preguntas genuinas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y por supuesto podemos agregar el para qué. ¿Para qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Para qué ahora? La autora se llama Robin. Norwood, madera del norte o bosque del norte, Norwood. Robin Norwood. Es un interesante libro donde ella cuenta casos donde fue haciendo este tipo de acompañamiento. El desarrollo entonces de la compasión como resultado del desarrollo de la capacidad de sufrir yo mismo un terapeuta que no aprende a sufrir sus cuestiones pierde eh, pierde capacidad de acompañamiento y estandariza a las personas es lo que le pasa a muchos médicos que se eh, se enfrían ah este caso ya lo vi es un caso de, y viene una palabra técnica. No, 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 es una persona, señor. No un caso. Es alguien y esta gripe es única, no ha habido en toda la eternidad. Steiner dice incluso que en casos de pandemia, en, ciertos, en ciertas charlas con médicos, tampoco tiene sentido hacer estadística. Es interesantísimo. Cada gripe en una pandemia es única. Aunque haya muchas... Eh, otro tema para otro día. Conversaciones con médicos. Uno de los últimos libros de la, de la edición de su obra creo que es el... 324 si mal no recuerdo estuve mirando el otro día Bueno es un caso de libro dicen algunos también claro esa frase es donde el otro es abstracto y entonces impedimos la posibilidad de que se transforme el dolor en un lenguaje. Es muy lindo cuando uno tiene algún problema preguntarse no solamente qué me da, sino qué me impide ese problema. Por ejemplo, si uno se rompe una pierna, ¿qué me impide? O sea, ¿de dónde me está corriendo? Antes podía caminar, ahora no. Ajá. Que no puedo gracias a esto. Gracias a esto. Y va apareciendo entonces que sí puedo que otros ambientes aparecen. La tercera bienaventuranza, también la describe Steiner de otras maneras en el curso de Pedagogía Curativa, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Todas las bienaventuranzas tienen esta misma estructura, una situación y su consecuencia. Es decir, el desarrollo de una capacidad y cómo reacciona el entorno divino, si se quiere, o el entorno del universo ante el desarrollo de esa capacidad. Primero, estoy en el reino de los cielos al pensar verdades, con preguntas genuinas. Luego, el desarrollo de la capacidad de sufrir construye un lazo con el camino del otro. Me torno un ser social, en cierto sentido. Y luego, esta mansedumbre podemos describirla como la capacidad de dejar de reaccionar. El manso es aquel que ya no actúa reactivamente, sino que el próximo acto lo elige dadas las dos capacidades anteriores. Es una construcción acumulativa. Es decir, donde mi acción proviene de mí y no de las circunstancias. Si esto suena a libertad, estamos en lo cierto. Capítulo 9 de la filosofía de la libertad. Capítulo predilecto. El proceso de desarrollo de la mansedumbre. Y es interesante lo que dice allí: Yo ahora intervengo en mi voluntad no solamente como observador de lo que ocurre, de las reacciones, sino como soberano. Yo conformo mi voluntad desde mi conocimiento y mi compasión. Mi voluntad está ahora llena, que va a constituir el próximo acto, está llena de, Steiner lo llama así, mi idea amada. ¿Cuál es la idea que ahora aprendí a amar? Por ejemplo, si alguien que está sentado en una silla sin poder caminar y necesita, un, necesita agua, tiene sed, podríamos en base a eh, costumbres, tener una especie de reacción e ir y alcanzarle un vaso con agua. ¿Qué pasaría si yo me planteo en este momento qué necesita el otro de mí? Él tiene sed, pero ¿qué necesita de mí? Quizás necesita que destrabe la rueda de la silla para poder ir a buscarse el vaso de agua. Quizás necesita que le indique dónde está el vaso de agua. Solamente. Quizás necesita que ponga agua en el vaso o que le pregunte qué quiere tomar. Es decir, hay una infinidad de posibilidades dada la misma situación. Y el único que va a realizar ese acto como acompañante soy yo. ¿Qué acto va a ser mi acto de acompañamiento? La situación no me obliga a ningún acto. Me plantea una pregunta. Y la idea amada, la idea que yo ame de todas las que se presentan, aquella va a ser la que llene mi voluntad. Y entonces voy a servirle a esa idea realizando ese acto. Es un proceso de conocimiento con corazón. Así describe Rudolf Steiner interesantemente un acto libre en la filosofía de la libertad. Es un acto que proviene de la voluntad plena de una idea amada, que él llama ahí un ideal también. Los mansos son los libres, aquellos que han podido conquistar la libertad en la voluntad, que potencialmente está para todos, pero no está realizada. Y es interesante, la consecuencia de la conquista de la libertad es la posibilidad de heredar la tierra, que ha sido constituida por dioses. Y entonces es puesta en manos de seres humanos que pueden tomar decisiones de esta manera. Esos pueden ser reyes en el futuro. Recordemos, por favor, controlar que los micrófonos estén apagados. Hay unos ruidos dando vueltas. Gracias. Entonces, bienaventurados los mendigos de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, el cuenco y la gracia del conocimiento. Bienaventurados los que sufren, lloran, aprenden a sufrir porque ellos recibirán consuelo. Me olvidé de hacer referencia al consuelo, enseguida lo hago. Y la tercera, bienaventurados los mansos, los que han conquistado soberanía sobre su voluntad, porque ellos heredarán la tierra, podrán tomar decisiones. Hago un pequeño excurso sobre el tema del consuelo, es muy importante. Consuelo no significa alivio ni significa satisfacción, ni significa la desaparición de un dolor, sino la aparición del sentido de ese dolor. La palabra consuelo viene en griego de lo que conocemos como paracletos, el paráclito. Es uno de los nombres del Espíritu Santo en griego. El que consuela. Consuelo es la aparición de sentido en una situación gracias al planteo de la pregunta. Es decir, es haber transformado el dolor en sufrimiento de allí haber conformado una pregunta, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué ahora? Por ejemplo. Y haberla elaborado hasta que aparece el conocimiento que integra esta situación con el todo, le da sentido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona tiene un malestar, va al médico, se hace un proceso de búsqueda, y se encuentra un diagnóstico certero. El problema sigue estando allí, pero gracias a este proceso de conocimiento, ahora hay capacidad de acción. Uno mismo puede integrarse, gracias a haber entendido el idioma de ese dolor, el lenguaje, puede integrarse activamente desde la mansedumbre, si se quiere más tarde, a, a un acto que resuelva, que desarrolle, que crezca, que sane. El consuelo es una experiencia de integración de conocimiento a una situación. No es un sentimiento, interesantemente, pero genera sentimientos que podemos describir de varias maneras. Es un proceso el consuelo, la posibilidad de, de esta conquista del sentido, un proceso de apropiación, de tornar una situación propia. Por eso está también en relación con, con el sufrimiento, interesantemente. Bueno, aquí tenemos estas, estos tres grandes pasos de autoconocimiento y auto, eh, autotransformación, autoeducación, que nos capacitan como terapeutas y describen de alguna manera la integración entre corazón y corona, que estaban integradas. Integrados, corazón y corona, que se desintegraron de alguna manera en cabeza y corazón como órganos, y que ahora estamos en un tiempo en que podemos integrarlos nuevamente, en lo que hoy se conoce como pensar con el corazón. Pero no significa pensar sin la cabeza, pensar con el corazón. A veces uno se olvida. Pensar con el corazón no significa solo con el corazón, sino agregar el corazón al pensar. También con el corazón. Y quizás vaya a haber tiempos en los que vayamos pensando con más órganos también. Cómo piensan los riñones. Hmm. ¿Qué nos permiten pensar los riñones? Oídos hacia atrás, etc. Podemos estudiar mucho esta, estos gestos de los órganos en relación a su posibilidad de abrirnos el mundo, de acercarnos al mundo, los fenómenos del mundo. Bueno, estamos en una hora de charla y sería interesante quizás compilar preguntas porque abrir a otro, ahora otro capítulo grande nos llevaría a otra hora más y después me gustaría terminar con un pequeño texto que escribí hace unos años como regalo anticipado de adviento y navidad gracias Mariano Acá tenemos varias preguntas. Eh, voy a pasarte algunas. La, tienen que ver con la última parte de tu charla, a donde dicen eh, la compasión del maestro con el alumno. Fiesta. Es una declaración de alegría más que una pregunta, ¿no? Fiesta, dijiste. ¿Cómo se manifiesta? Ah, qué interesante. Escuché solo fiesta. Me, me gustó mucho. No, la compasión del maestro. <laughs> el... Gracias. Es una fiesta. Maestro. ¿Cómo se manifiesta? Es interesante. El maestro tiene muchas personas para acompañar. Bueno, los médicos también, los terapeutas también. Y. A diferencia de, de otras profesiones de acompañamiento, los maestros tienen la posibilidad del acompañamiento diario de los niños, niños u otros otras edades también. La compasión se va a manifestar en la medida en que el maestro se dispone a conocer a esos niños en su recorrido y en su proceso de sufrimiento propio, cuánto le cuesta a un niño cierta cuestión o cuánta alegría le da cierta otra, y va a tomar decisiones en base a, a ese conocimiento. El otro día vi una pequeña viñeta donde había eh, un niño venía con notas de la escuela, donde tenía una baja nota en matemática y una alta nota en música. Entonces, cosa rara, normalmente van juntas las buenas notas en matemática y en música, pero bueno, en ese caso era así. Y entonces eh, se preguntaban los padres, ¿qué hacemos ahora con esta situación? Y la, conse fue, la consecuencia fue que le compraron una guitarra. Es decir, no les fue un problema que tuviese bajas notas en matemáticas, sino que les fue una invitación a promover su interés por la música, esa, esa lectura de esas notas. Esto como un ejemplo de cómo puede uno ir leyendo el lenguaje de, los, de las experiencias de los niños. Que promover no siempre es donde falta, sino también donde está apareciendo una, una potencia con alegría. La cuestión en sí es que un maestro que no pueda desarrollar compasión con sus niños va perdiendo la posibilidad de percibir el el punto de germinación del proceso autoeducativo del niño. ¿Dónde está luchando? ¿Dónde está creciendo ese organismo? Recordemos que compasión no significa que a mí me duela lo, lo que le duele al otro, ¿no? otra vez. Es una capacidad que surge de mi posibilidad de sufrir como órgano de percepción del proceso del otro. Pero la intensidad del dolor la tiene el otro, no la tengo yo. Bueno, Gloria Padilla. Digo una pregunta... cosita más. Compasión ah, sí. no es lo mismo que lástima, ¿sí? Recomiendo la lectura de, en este sentido, hay, hay un texto maravilloso, hay un, unas conferencias escritas de hace varios años de un congreso de pedagogía curativa en la Argentina, creo que fue, con el título Se nos exige demasiado. Y una de las conferencias está dedicada al tema de la compasión. Es maravillosa, donde este tema se trata, la diferencia entre lástima y compasión. Ahí dice resumidamente, la compasión no es parte del proceso de la voluntad, ahí se transforma en lástima. Yo reemplazo al otro, sino que es parte del proceso de conocimiento del otro. Está en el otro polo, no en la voluntad. La voluntad va a ser un acto libre mío y no va a reemplazar al otro. El proceso o la capacidad de la compasión me permite conocer mejor al otro para poder inspirarme en cuál es el acto. Que yo quiero realizar pleno de sentido al servicio del otro. Y entonces desaparece esa gomosa lástima. Bien. ¿Próxima, Mariano? Sí. Gloria Padilla nos pregunta: ¿el consuelo está relacionado con el altruismo? El consuelo. ¿Está relacionado con el altruismo? Me parece que el consuelo, así como está planteado, por lo menos en la bienaventuranza, es el resultado de la propia capacidad de sufrir. Luego, al darme cuenta que todo dolor tiene sentido, va a transformarse en podríamos decir, en la intención de invitar al otro a también buscarlo, en su historia. Una especie de contagio saludable. Como yo sé que el consuelo aparece, te invito a buscarlo. Y entonces de la pasión se desarrolla compasión como posibilidad de invitar al otro a su conquista de consuelo. Y ahí, de alguna manera, se torna altruista. Pero como primer proceso de autoconocimiento, es más, eh, sobre todo en estas tres bienaventuranzas, donde el campo de trabajo es uno mismo, está descrito como un, una experiencia propia. Luego, para los que quieran seguir mirando... Las otras bienaventuranzas, 4, 5 y 6, van describiendo relaciones con otros y con el mundo. Ya no trabajo sobre sí, sino eh, construcción de puentes. Y las últimas tres eh, son todavía más amplias en ese sentido y van ya relacionando al individuo con la humanidad y con la historia del, del mundo. Con el destino, si se quiere. Se van abriendo los campos de A3 en las nueve bienaventuranzas. Hay una pregunta más del consuelo. Pregunta Indiga y dice: ¿Si el consuelo tiene que ver con resignación? Depende de cómo uno entienda la palabra resignación. Si. La palabra resignación es resignificación, o sea, reconquistar el signo, transformar el lenguaje, a aquello que estoy viviendo, sí, pero ahí tenemos que reconquistar la palabra resignación. Es decir, dejar de querer que no me esté pasando lo que me está pasando. ¿Sí? Aceptación total de lo que me está pasando. Ahí está, ya está. Me resigno y resignifico entonces. Si resignación lo entendemos como pérdida de soberanía sobre lo que me pasa, como pérdida de eh, protagonismo, entonces no. Victoria pregunta sobre el nombre del Congreso de Pedagogía Curativa. No sé si vos sabés, Mariano. Pero se yo nos creo... exige demasiado, Demasiado se trabaja, ese era el título, se nos exige demasiado, sí. como pregunta. Es un librito, pero creo que viene del Congreso de Ecuador del 99, no es de Argentina. Puede ser, no de Argentina, sí, puede de ser, Antiguo. pero ese sí, es, ese es. Sí, 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 se nos exige demasiado. Uh -huh. eh, son varios artículos... No está editado en Argentina, hay unas ediciones en Europa, habría que ver cómo se consigue. Yo Pero tengo es de en PDF cuadro. en castellano. Ah, bueno, por ahí lo podés mandar Yo a Guita. Te lo, mm. te lo mando a vos, Doris, y vos lo después lo, lo administras, ¿sí? Buenísimo, gracias Mariano. Las uh -huh. personas interesadas pueden escribir a Guita y allí se lo proporcionamos. Bien, otra pregunta muy actual de Corona. Eh, acerca de los barbijos. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Vera, ¿tengo que ser mansa y usar el barbijo? ¿Cómo podemos con mansedumbre cuestionar lo que está sucediendo cuando mucha gente siente que si yo no uso barbijo, lastimo al otro? Es una pregunta bien compleja. Lo que me gustaría hacer primero es dejar la mansedumbre de lado y de, eh, dejarla como la posibilidad de tomar decisiones en libertad. De esa manera, tomada entonces con mansedumbre, lo que no significa resignación en el sentido tergiversado, o sea, eh, aceptación impotente, sino realmente la aceptación potente de la situación. Estamos ante dos problemas diferentes, por lo menos. Uno es el problema legal. Es decir, que hay una entidad estatal que está poniéndose como soberana de mis decisiones, de mis actos. Es decir, estamos presenciando la crisis de la democracia en el mundo, acá también en Alemania. Por otro lado, tenemos otro problema y que es que es la división de la humanidad entre aquellos que tienen miedo y los que no no los que hacen caso y los que no es otra cosa los que tienen miedo y los que no los que tienen miedo empiezan a eh, o, o lidian con conquistar esta frontera del dolor y no querer deshacerse de antemano de ella, evitando la situación. Entonces me pongo el barbijo para no contagiarme, como si eso fuera cierto. Pero podemos observar en ese acto reactivo falto de cientificidad, una actitud no mansa sino reactiva en aquellos que lo hacen así. Pero uno puede decidir hacerlo eh, en libertad. Entonces, para no violentar a esta otra persona, por amor humanitario, yo ahora lo voy a hacer. Yo tengo mi razón para hacerlo. Descripto así diría que eso entonces sí es mansedumbre. Yo me pongo el barbijo por decisión propia, no porque el Estado me lo está obligando a hacer o porque el otro me mira mal. La pregunta que yo me hago personalmente también es cuándo lo voy a usar y por qué. Y sí lo voy a usar. Y a veces tengo ganas de provocar un poquito al entorno. Y no lo uso y estornudo fuerte a propósito. A ver qué pasa. Es decir, trato de mantener mi soberanía sobre la situación. Pero puedo decidir también, si quiero entrar a ese museo a ver esa obra de arte, usar entonces durante ese ratito el barbijo. Aunque en realidad no lo usaría por mí mismo. Pero yo sé por qué lo hago y entonces no pierdo mi libertad. Todo el tiempo estamos trabajando, todos los que tenemos tareas de servicio, con condiciones de contorno. Una condición de contorno es la parálisis de una persona, una condición de contorno es que hoy me duele la cabeza, una condición de contorno es que al niño Josecito, se le murió el gato. Otra condición de contorno es, siempre estamos trabajando con condicionamientos. Este es uno más. Y si hay áreas profesionales que han aprendido a trabajar con condiciones de contorno, somos todos nosotros, ¿cierto? Pues bien, podemos también dar el ejemplo, e ir tomando decisiones para, eh, para invitar a otros también a este tipo de proceso, para contagiar salud, dadas ciertas condiciones de contorno, tomar decisiones en libertad. Y por supuesto, decir en voz alta por qué lo hacemos. Señor Estado, nosotros vamos a usar el barbijo de tal hora a tal hora por estas razones. Gracias. Pero planteamos nuestras preguntas. No la resignación como impotencia eh, con minúsculas. Sino yo tomo decisiones e incluso voy a ponerme el barbijo, pero ¿saben qué? Voy a hablar con consonantes más fuertes para que se me entienda, sobre todo si me crié en Buenos Aires, que no se entiende nada cuando usamos el barbijo. Y voy a mirar más fuerte a los ojos. O ahora, por ejemplo, este barbijo digital que, que estamos usando. Estas pantallitas. Hagamos el esfuerzo de sentir que hay un ser humano allí. Y vamos a ver que también se puede, pero requiere de un esfuerzo. Bueno, este síntoma de la humanidad nos está invitando a intensificar nuestra actividad individual, a dejar de suponer que otro va a resolver el problema de la humanidad. Es la época donde el individuo es el que determina la diferencia. Y ese es cada uno de nosotros, no puede faltar ninguno se está redefiniendo también la idea de comunidad. Las nuevas comunidades van a ser comunidades de individuos libres, no de individuos que se sobreadaptan. Y esta situación humanitaria nos está planteando una pregunta muy grande del momento evolutivo de la humanidad que tenemos. ¿Vamos a dar fruto como humanidad al individuo libre? Esta es la pregunta. Y la puede responder solamente cada uno. Este Bien. tema de los barbijos me resulta más que interesante como síntoma en este sentido. Gracias. Acá una pregunta de Marco Antonio. <clears throat> ¿Existe un mundo simultáneo donde la bienaventuranza no parece no existir? Donde el mismo la muerte nos lleva a una experiencia de la vida a la que no queremos volver. Si nuestro corazón no está alerta, nos vamos hacia allí casi sin darnos cuenta. También nuestras instituciones ¿Cómo podemos ayudarnos? Con todo lo que hablamos hasta recién, me parece, hola Marco, ¿cómo estás? Que esta situación nos está planteando hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo me va con el tema de la muerte? ¿Cómo me va con el tema del mal? y cómo me va con el tema de la verdad y la mentira. La verdad, el mal y la muerte son tres eh, entidades que se están presentando muy fuertemente en este momento como temas y en la medida en que vamos tomándolas en serio, se van resolviendo estas cuestiones. Me pregunté alguna vez concretamente qué pasa cuando uno muere, cómo es el proceso de morir. Fuimos desarrollando una cultura realista en base a este conocimiento o seguimos escapándole al tema. Luego, me pregunté cómo me va alguna vez con el tema del mal traducido del desarrollo de moralidad. Pa, esas cosas anticuadas. ¿Estamos ya listos con ese tema? ¿Hemos conquistado la capacidad de decidir con pleno sentido? A esto llamo moralidad ahora. ¿Cómo es mi relación con la autoridad? Está aquí adentro también. También con el tema de la verdad. Me fui tornando un pensador propio. Pienso yo. O solamente repito lo que alguna autoridad amada, en lugar de alguna idea amada, alguna autoridad amada me, eh, me hace llegar como verdad. Y están estas tres cuestiones en, en este proceso que describíamos. Mm -hmm. En cuanto a las instituciones, las instituciones que tenemos entre manos todos nosotros ya son grupos que tienen elementos de estos grupos nuevos. Son grupos de transición, vieron. Nos gustaría que funcione ya, que sean instituciones y nos damos cuenta que los tenemos que conquistar todos los días. Por eso tienen elementos de grupo viejo, o sea, me relajo el grupo, la forma del grupo me determina, con solo adaptarme a cómo el grupo funciona alcanza. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ser maestro de primer grado, entro a la escuela, pregunto qué tengo que hacer y lo hago. Ese es un grupo antiguo, donde el grupo determina al individuo. Los grupos nuevos... Son grupos donde el individuo en libertad se encuentra con otro individuo libre, catástrofe. Grupos de individuos libres. Segunda mitad del capítulo 9 de la filosofía de la libertad, y después del capítulo 10. Grupos conformados por individuos libres. Son grupos que se forman de la capacidad de pactar. No tienen preexistencia el individuo libre. Y la identidad del grupo es hija de esos individuos, no madre de los individuos. Y todos estamos en la conquista de estas cualidades, cada uno en su entorno, cada uno en relación con esos otros con los que se está encontrando. Y no nos sale. Porque estamos en la época del desarrollo del individuo, no de los grupos todavía. No nos sale. Ya sabemos que no nos va a salir. Relajémonos un poquito. <laughs> Pero intentémoslo. Y el intento, en el sentido de transformar el dolor en sufrimiento, va a permitir que el desarrollo del individuo libre no se torne egoísmo. Sino que en el intento de desarrollar grupos de este tipo, el individuo madure como eh, capaz de dar servicio, altruista si se quiere, transformando el egoísmo en interés propio por el bien del otro. A esto Steiner lo llamaba la ampliación del egoísmo. No intentar exterminar el egoísmo, sino educar al mal educado. Autoeducación. Que a mí me importe que a vos te vaya bien. Transformar el egoísmo en un interés genuino por el otro. Pero... Estamos intentando, el intento vale, estamos surcando los campos grupales y sembrándonos nosotros mismos como individuos allí. Y cada generación, cada, cada etapa lo va a hacer un poquito mejor. Y necesitamos empezar. Y saber que no lo vamos a terminar, pero que tiene sentido empezar. Bueno, Mariano, ya no tenemos preguntas, así que recibimos gustosos tu regalo y así después nos despedimos. Muchas, muchas gracias a todos también por esta oportunidad. Les leo lo que escribí hace algunos años, algunos ya lo conocen, pero eh, tiene mucho de lo que estuvimos charlando y va como regalito de Adviento y Navidad. Es un texto con el título. El pesebre no es adorno. Varón y mujer se hacen al camino, van cargados de futuro, de un futuro incierto, por cierto. Van desde Nazaret, situada en la región fértil de Galilea, hacia Belén, en medio de la árida y desértica región de Judea, ya cerca de Jerusalén. La carga es valiosa, promisoria, esperanzadora. Caminan preocupados, ella embarazada, él ya mayor. Ambos son conscientes del riesgo que significa hacer semejante viaje a punto de dar a luz. No tienen opción. La orden imperial romana los obliga a ser censados en su ciudad de origen. Y sabemos que el censo convierte a un ser humano en un número, una estadística, vana razón. María y José llevan a su hijo a través de la historia, la tierra rocosa, la vegetación que va perdiendo su vitalidad y su capacidad de alimentar al hombre los peligros de los animales como caricatura de la alma humana deshumanizada. Y finalmente, un establo y un pesebre, lugar para animales, para almas que necesitan refugio. Y en el centro, un niño por nacer que será puesto sobre el pesebre del cual comen. Esos animales necesitados. Él será alimento para todos. En cada niño se pone a la vista de la humanidad toda la potencia con que ella está dotada. Y en el niño del pesebre se puede ver que el ser humano es capaz de albergar en sí mismo a un Dios. Cada ser humano lo es. Ese niño nos lo recuerda. La cristiandad celebra en la Navidad al hombre. Celebramos que el ser humano es posible. Y en esa esperanza convocamos al ser divino que puso al ser humano en la existencia para un devenir pleno de sentido. Desarrollo que no cabe en ningún plan, ni siquiera divino. Pues se trata de la libertad. Una libertad que encuentra su culminación en la posibilidad de ponerse a sí mismo al servicio de otro ser. No es aquella caricatura libertina, sino la fuerza de decidir amar en serio. Un buen Adviento para todos y una muy real Navidad. Muchas gracias, Mariano, en nombre de todas las personas aquí presentes. Muchísimas gracias, la Pedagogía Curativa, el Council, Guita, organizadores de estas pláticas que van a continuar en enero, febrero, marzo y abril. Muchísimas gracias por entregarnos tus investigaciones, tu corazón, tu corona, y todos Mucho nosotros lo entregaremos a, a los seres cercanos. Muchas, muchas gracias. José Ian, si ¿sí quieres decir algo. Y Muchas gracias, Mariano, por esta charla tan, tan rica y. Eh, por compartir tus pensamientos y darnos algo uh, para trabajar y reflejar más. Uh, fue fue muy, muy rico. Muchas gracias, Mariana. Con muchísimo gusto. Le voy a pasar este texto a Doris también. Algunos lo están pidiendo y pueden compartirlo con mucho gusto. Así gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, Jan, por apoyarnos en hacer juntos esta sesión de, de pláticas. Doris, querida Mariano, maravillosa tu plática. Nos deja con el corazón lleno de amor y lleno de esperanza de que la humanidad sí es maravillosa y que tenemos que trabajar para. Para combatir todo eso que estamos viviendo ahorita, pero es posible con el amor y con. Pues muchísimas gracias, estoy muy conmovida. Muchas gracias a todos por participar y pues nos seguimos viendo. Gracias a nombre de Guita y hasta cada momento. Gente. Gracias. Gracias y adelante. Hay mucho por hacer. Tenemos. Tenemos pendiente, Mariano, las otras seis bienaventuranzas para otra charla. Con mucho gusto. Bueno, hasta cada momento, gente linda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos cruzando gracias. en el camino. Que estén muy bien. Gracias, Mariano. Gracias. 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 gracias, Mariano. Que hablar más Mariano. De de... Gracias. La mirada más fuerte. Gracias, este libro, Mariano. Gracias. Marianne. Gracias. Por gracias. Muchas gracias. Por gracias, gracias a todos. A todos. Este es el libro. Este es el libro, maestra. Gracias. Gracias. Este es el libro. Este es el libro. Sí, ese es el ¿Cuál libro. ¿Cuál es?